Minerva, aquí estamos listos para cerrar el día con el programa que hacemos desde Buenos Aires para Canal Luz. Estamos viviendo momentos muy especiales en la Argentina. Nos acercamos a una elección en donde se nos está tratando de tironear, no sé, se nos trata de manipular. Se trata de que no pensemos, que seamos simplemente un voto. Y yo quisiera empezar a hacer programas, y lo voy a comenzar a hacer la semana que viene, que nos ayuden a reflexionar. Una de las razones por las que este país está tan mal es que usted y yo hemos votado mal. Generalmente le echamos la culpa a los que votamos. ¿Pero quién los votó? Nosotros. La primera cosa que tenemos que hacer es decir, qué mal que voto, qué mal que votamos, qué poca reflexión. Ponemos una lista sábana porque conocemos al primero, pero no tenemos la menor idea de quiénes son los otros. Es cierto, la política en la Argentina se ha degradado de tal manera que ya no hay más partidos políticos. Una persona elige a todo el resto. Y creo que tenemos que salir de esa ecuación perniciosa y empezar a pensar como argentinos en primer lugar, pero también como cristianos. Así que no es que no soy realista porque he recibido un mensaje como que no estoy diciendo nada de lo que está pasando. Lo voy a hacer y las próximas dos semanas voy a tratar de hablar del tema más de una vez. Estoy preparando los programas de las próximas semanas para que cuando lleguemos a esta elección del 11 de agosto estemos mejor preparados, con una actitud más responsable para votar. Esta es mi intención. Mi invitado en esta noche es un joven, me sorprendió, pensé que venía un señor mayor con bigotes, anteojos oscuros, porque me lo anuncian como alguien con una larga historia y resulta ser un jovencito. Es más chico, lejos más chico que mi hija menor. Así que aquí lo tengo, a Cristian Milatich. Apellidos si los hay. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por recibirme, Pastor, y a toda la producción, de verdad. Es un momento muy lindo para mí estar acá. Y bueno, estamos para compartir, ¿no? Para hablar de esas cosas lindas que Dios hace y las que hizo conmigo, ¿no? Uh-huh. Así que por eso estamos acá. Cuando pusieron, y ahora van a poner seguramente tu nombre en la gráfica, me dijiste que el apellido tuyo tiene fama, es conocido. No por música ni por arte. ¿Por qué es conocido el apellido tuyo? Bueno, por varias razones, pero la puntual es que justamente hace un tiempo atrás, uno de mis hermanos, Matías Maximiliano Milatich, fue el que salió en todos los medios de comunicación donde se conoció lo que fue el famoso robo del millón en General Rodríguez. Ese fue puntual, sin contar otros, pero entonces como yo soy cristiano ya hace años, digamos que pese a eso malo, es como que también se habló mucho de mí como pastor, como joven, como cristiano. Y bueno, somos dos realidades completamente distintas, ¿no? Los Milatich tienen su fama, pero soy conocido en el cielo, digamos, ¿no? Tu nombre está anotado en el cielo. Exacto. Che, ¿cómo fue tu vida? Mi vida, desde que tengo conciencia, mi vida fue muy dura. Yo tuve que afrontar con desafíos de los que no estaba preparado. Al tener 7 años, mi papá se va de la casa, mi mamá queda en un estado de crisis muy grande y termina internada en el Borda por un tiempo, un largo tiempo. Entonces yo tuve que estar en casa de supuestos parientes, donde en ese entonces estábamos yo como el mayor de hoy 14 hermanos. Pero en ese entonces estaba yo, Jonathan, Matías y Mara, que eran chiquitos. Y bueno, ¿vos sos el mayor? Yo soy el mayor. Hoy actualmente mayor de 14 hermanos. Uh-huh. ¿Sí? En ese entonces éramos 4.
Y bueno, la ausencia de papá, la ausencia de mamá, llevó a exponer mi vida ante personas que me hicieron muchísimo daño. Para que tenga una idea, fui víctima de abusos sexuales reiteradas veces, y aunque es espantoso, lo que realmente me hacía mal era ver que esas personas que me hacían daño a mí le hacían daño a mis propios hermanos y yo no tener la fuerza suficiente para poder defenderlos. Eso creo que era lo que más me dolía en su momento, ¿no? ¿Y no había manera de que te pudieras escapar de eso? No, vivíamos en una casa donde honestamente nosotros estábamos regalados, por decir así, y donde teníamos que trabajar para comer y donde teníamos que vivir las cosas más espantosas que a un niño le puede pasar. Intenté escaparme, porque esa es la verdad, pero se me hacía muy difícil, porque si me escapaba yo, ¿cómo hacía para irme con mis hermanitos? Era imposible. Tenía mucho miedo, porque no sabía a quién recurrir. Así que era... ¿Siete, ocho años? ¿Hasta qué edad? Yo tenía 7 años, Jonathan tenía 5, Matías en ese entonces tenía 3 y Mara 1 año. Pero con respecto a abusos, fueron a partir de los 7 años hasta los 12 años, 12, 13 años. Y siempre por parientes, por ajenos, porque sería muy largo contar todo, pero sí fueron en distintos momentos, distintas circunstancias, que bueno, me llevaron a crecer con mucho odio, con mucho resentimiento y con una sensación de venganza creciente. Soñaba todos los días con querer matar a esas personas y buscar la manera de cómo hacerlo, porque yo no tenía paz en mi corazón, producto de todo lo que me hicieron, sin contar los golpes, los maltratos psicológicos y todo eso. Tenía 12 años y me hacía pis encima, tenía 16 años y me hacía pis encima porque tenía pánico, tenía temor por las personas, por lo que me hicieron, pero a la vez una sensación de venganza, de querer crecer para tener mi oportunidad. Y es increíble, porque ahora nos va a contar de su experiencia espiritual, ¿no? Pero yo estoy seguro que le debe pasar lo que me pasa a mí. Me da gana a mí salir a castigar a esa gente, ¿no? Y hay tantos cristian en la Argentina. Mucho más de lo que nosotros suponemos. Y no necesariamente en familias sustitutas, aún peor, en las propias familias. Y la verdad es que la sociedad no tiene mucho que decir, no tiene mucho que hacer, porque se promociona la libertad, el sexo fácil. Y dentro de poco se van a querer hasta justificar la pedofilia. Este es nuestro tema en esta noche. El teléfono, para que aquellos que están viendo el programa puedan llamar y dejarnos un WhatsApp. No audio, no fotos, un WhatsApp. Si usted es de la República Argentina, 1127770000. Si usted es de fuera de la República Argentina, más 549-1127770000. Mi invitado en esta noche, Cristian Malatich. Dijiste que te hacían trabajar. ¿Qué tipo de trabajo? Bueno, a los 8 años empecé a trabajar en el Mercado Central 3 de Febrero. Uh-huh. ¿Sí? Porque para esa etapa ya de mi vida, mi mamá había vuelto con otra persona. Tenía verdulerías él en distintos lados. Y bueno, me tocó ir a trabajar a los 8 años. Y bueno, desde ahí, desde verdulero hasta barrendero en las veredas para ganarme el pan, porque no me daban nada. Esa era la verdad. Yo tenía que ganarme las cosas. Y bueno, esa etapa de mi vida también fue muy difícil. Fue muy difícil porque en la crisis del 2001, ya siendo adolescente, donde el país entra en quiebra fatal, mi padrastro pierde las verdulerías, los colectivos, las camionetas, deudas por todos lados, y vino una gran crisis.
Nosotros no sabíamos lo que era cartonear. Ya para eso ya había más hermanos. Entonces teníamos que salir con mi mamá y mi padrastro a buscar cartón a Capital Federal. Y entre eso los retazos de comida que tiraban. Entonces, bueno, en eso mis hermanos comienzan a conocer gente. Se empezaban a drogar en los trenes. Empezaban a delinquir, empezaban a buscar esa vida, que era la más fácil para ellos, pero también ellos se abarcaron, se abrazaron, mejor dicho, a eso, producto de todo el sufrimiento, porque así como sufrí yo, fue como una maldición en toda la casa, porque así como lo que hicieron conmigo y yo tratando de defender a mis hermanos y no podía porque no tenía las fuerzas suficientes, ellos mismos se fueron encontrando con gente que le hacían exactamente lo mismo. Una mamá a la que después le contábamos las cosas y no nos creía. Mi papá, por un lado, no lo veía nunca. Mi padrastro no era mi papá. Y no tenía la confianza suficiente, me hacía trabajar. Y todo eso que veo la parte buena, ¿no?, de eso. Me enseñó a trabajar. Pero no era mi papá. Entonces empecé a ver cómo mis hermanos empezaron a delinquir. Empecé a ver cómo empezaban a traficar droga. Empecé a ver cómo empezaban a llegar armas a la casa. Y ahí empieza la otra parte de la historia. Fue muy difícil. Muy difícil. Y fue difícil el hecho de haber sido cristiano también. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Después, sí. Pero vos te metiste en eso también, en la delinquir. Yo en realidad, le soy sincero, no he consumido nunca drogas. No he robado a la altura de ellos. Lo mío pasaba por otra cosa. Yo entendía que quien se refugiaba en las drogas era un cobarde. Se quería escapar de su realidad. Yo la vivía todos los días. Yo vivía el hambre, el mate cocido con pan duro, mi mamá llorar, lo que me pasó. Y la sensación de venganza que crecía era para poder realmente poder vengarme, hacer algo conscientemente. Entonces yo decía, yo necesito la droga para escaparme de mi realidad. Yo necesito seguir con mi realidad y ser consciente de lo que voy a hacer. No quiero hacer algo porque consumí y perdí un poco la noción o me alcoholicé. Yo quería hacerlo de verdad. Es decir, el deseo de venganza te era más fuerte que la droga. Claro, pero lo mantenías todo el tiempo. Todo el momento. No se iba nunca de vos. No, lo masticaba. Lo masticaba. Y planeaba todos los días la manera de poder matarlos. Llegué con un arma, una Versa que tenía mi hermano, practicaba tiro. Y bueno, decía, si lo veo, lo mato. Pero no he consumido y no he hecho esas cosas. ¿Particularmente pensabas en alguien en especial o en varios? En varios. Empezando por el primero. Empezando por el primero. Fue como que la escala del 1 al 10, exactamente. Me acordaba quién era el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Cristian, tus hermanos entran en eso y ¿cuál fue tu relación con ellos o cuál es tu relación con ellos? Bueno, para definir cuál fue mi relación con ellos, fue una relación muy dura porque al ser el mayor yo tenía mucha exigencia para cuidarlos, pero también al ver que ellos elegían su camino, yo trataba no de apoyarlos por lo que hacían, pero sí hablarles, que en algún momento las cosas no iban a terminar bien. Hoy actualmente, aunque es difícil, pero yo tengo una cierta distancia con ellos, porque es más, mientras yo estoy hablando acá y gente que me está viendo puede dar testimonio de esto, yo tengo un hermano en este momento que tiene 3 tiros de bala, esto fue el día sábado, y fueron con narcotraficantes cerca de la casa de mi madre y he tenido que ir a hablar, a dialogar, meterme en lugares muy complicados para poner freno, porque en el barrio donde crecí me conocen todos. Estás hablando de 6, 7 días atrás. Exactamente.
Entonces aprendí a convivir con una realidad muy dura, donde te puedo describir los silbidos de balas, los heridos de balas y situaciones muy fuertes con las que tuve que vivir y con las que he tenido que enfrentar. Tus hermanos, que cuando ven que vos no entrás en esa, están molestos con Sí. vos. A veces, y por eso digo, hay gente que me está viendo y que sabe esto, he tenido que llorar amargamente porque es difícil que te rechace una familia por no querer apoyarlos, por querer ser distinto. Porque yo cuando me entregué a Jesús fue para entregarme completamente y dejar de hacer cosas que me desprendían de ellos totalmente, porque aunque yo no me drogaba, como dije, y no robaba, hacía otras cosas que eran de la misma magnitud, pero con algunas diferencias. Hacía cosas muy malas, conscientemente. Con el propósito de que debe juntar plata. Juntar plata, en parte para sacar a mi mamá de la situación que vivía, y porque yo me había cansado de comer pan duro con mate cocido y salir a cartonear. Pero bueno, por eso digo, de joven conocí al Señor y creo que eso fue. Te salvó. Me salvó. Soy Exactamente. Augusto desde Misiones, dice, nos está viendo, gracias. Mi nombre es Lucía, es una bendición ver a Cristian contando su testimonio. Parece que lo contaste en algún lugar donde ella estuvo y trajo mucha bendición a la vida de ellos. Es en Tortuguitas es. No, está todo anotado en el Ministerio Río Jordán, podrá ser. Sí, Ah, Río Río Jordán. Jordán. Sí, claro. Te manda saludos. También de Córdoba. Y dice Noli, que sirva para que otros niños puedan conocer a Dios. Otro mensaje de Mabel de Esquel. Dice que Juntas en el Camino es una asociación de profesionales que el 56% de los niños son abusados, 56% son intrafamiliares. Es decir, el abuso sucede dentro de la familia. Sergio de Barranqueras nos saluda. Sergio Toledo del Chaco también. Desde Henderson, provincia de Buenos Aires. Muy bueno el testimonio que nos está contando. Gracias. A todos seguimos recibiendo. Nos gusta, nos viene bien saber que allí hay gente Sí. que nos sigue. Quizá algún amigo tuyo sabe que estás acá. Sí, hay gente bien. Hay gente. ¿Vos mirás el programa alguna vez? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es que? Claro, lo miro en este mismo lugar. Han estado personas que quiero mucho, con las que he comenzado, como se lo he contado el pastor Joel Stefanini, a quien admiro muchísimo, Matías Cornet, Claudia Silvina Mercader, han venido muchos acá. Mira vos, Sí. te acordás más que yo. Joel, no, Joel no, es un Es amigo. inolvidable. Sí, es un amigazo, Joel de Stefanini. Así que creo que bueno, tengamos gente en común que conozcamos. Tus parientes, tus hermanos de los 14, ¿cuántos están en la Ocho, pesada? ocho, Ocho. ¿Hay alguno en la cárcel? sí, varios. Varios. Y este último, este estaba fuera. Y al que balearon el sábado. Sí, él salió hace más o menos unos 8 meses. 8 meses. Fue una pelea por territorio, una pelea narco, gente del mismo barrio. Y bueno, yo justo estaba en una iglesia cuando llego a casa, un pastor amigo cerca de ese barrio me da la noticia. Inmediatamente fui al hospital, fui a ver a mi mamá y fui a ver a las otras personas porque es muy loco esto, es muy loco. A mí me conocen mucho en el barrio, barrio Rififí, ¿sí? Es un barrio muy conocido en la zona oeste. ¿Vos sabés de dónde viene el nombre de Rififí? No, la verdad que no. La verdad que no. ¿Querés que te cuente? Bueno. En la década del 50, del 60, hubo una película francesa de un robo a una joyería y se llamaba la película Rififí. Y lo novedoso fue que hicieron un agujero en el techo.
y al bajar abrieron un paraguas al revés y bajaban las cosas, o sea, hicieron un agujero, abrían el paraguas. Esto es lo que yo me acuerdo, no mucho más, pero era, fue muy famoso, al punto que algunos lo imitaron y utilizaron el mismo, la misma estrategia de meter un paraguas, abrirlo, y esa la película se llamaba Rififi. Hasta si hago fuerza, hasta me acuerdo de la música. Y de allí le deben haber puesto... Bueno, mira, recién ahora me entero, 34 años de mi vida me entero, pero hay algo que tal vez los asemeja y bueno, Rififi es conocido por la ola de delincuencias, de muertes, de secuestros, de droga. ¿En qué lugar de la provincia de Buenos Aires? Moreno. Moreno. Moreno, zona sur. Uh-huh. Sí. Y bueno, ahí eso es tierra de nadie. Entonces yo crecí... ¿En este tiroteo que hubo, la policía hizo algo? No. No porque... Esto es como expansivo, ¿no? Es un tema. La policía no va porque ya conoce quiénes son. ¿Me explico? Ya saben quiénes son. Entonces no va. Bueno, no te pregunto más, pero dentro de una semana va a venir el secretario de Seguridad de la Nación acá, así que... que también es un amigo, ¿no? Pero digamos que la policía hace algo así, ¿se están peleando entre ellos? No, de hecho, no solo lo de mi familia, yo me meto en lugares donde por ahí muchos no se meten, no sé, creo que Dios a veces me acompaña a algunas locuras, ¿no? Pero es que no me gusta ver lo que se ve en los barrios y por ahí eso me sensibiliza mucho y por eso me acerco. La policía no hizo nada, yo mismo fui a hablar con incluso fiscales que tengo, que son amigos, que son hermanos, y ellos siempre me tiran algún dato. Entonces, como ya saben quiénes son mi familia y saben quiénes son los otros, la policía no va a ir. De hecho, yo llamé, sin mentir y sin exagerar, 15 veces al 911, di 15 veces mis datos y nunca se acercaron. No, porque yo aprendo a diferenciar las cosas, no por lo que estaban haciendo los otros, sino porque dentro de un hogar había una madre que sufría, una niña de 4 meses, 2 niños de 2 años, que no tienen la culpa absolutamente de nada. Entonces, entra en juego un montón de cosas. Claro, claro. ¿El tiroteo incluyó, lastimó también a esta señora con sus hijitos? A mi mamá le tiraron 2 tiros. Y le erraron. Ah, perdón, ¿esto fue en la casa de tu mamá? Sí, sí. Ah. Donde hubo, no una vez, un montón de veces las mismas cosas. Sí. Bueno, quisiera conocer al Señor como Cristian, mira lo que lo dice. Soy de Reconquista. Esta noche lo vas a poder conocer. Amén. Soy Emanuel de Mar de Ajó. Bendiciones. Lo entiendo a Cristian, el dolor cuando no creen y tenemos que hacer denuncias, terminar peleando para que actúen, si no, no hay justicia. Muy buen programa, Yolanda de Chaco, gracias. Nos ven también desde General Roca, Río Negro, saludos a Cristian, terrible testimonio de su vida. Gran instrumento es en las manos de Dios, Sebastián Muñiz. Saludos para él, sí, lo conozco. Es amigo tuyo. Sí. Hermano, paz del Señor, Blanca Jardín de San José Misiones. Muy, muy lindo el testimonio del joven, que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, muy buen testimonio. Sirve para otros jóvenes, en especial para mis hijos. Soy Mario de Escobar. En esa zona, ¿no? En ese barrio, digamos, ¿qué opciones tiene alguien que no quiere meterse ni en la droga ni en la delincuencia? Debe haber alguno que trabaje de albañil, de chofer de taxi, de lo que sea. Los hay. Hay gente trabajadora, por supuesto que sí. Es un barrio que tiene distintas comunidades. La comunidad gitana, la comunidad paraguaya, la comunidad boliviana, algún que otro descendiente italiano y los criollos. Pero es un barrio compuesto de todo. La gente trabaja, hay gente que se levanta todos los días a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para venir a trabajar a Capital Federal, pero al ser tierra de nadie, por ejemplo, te pueden robar, te pueden tirotear, te pueden matar.
la gente por lo general se queda callada, porque por temor. Sí, en una época, si vos eras del barrio, estabas seguro. Uh-huh. Se conocían, había una red de contención, este es de acá. ¿Hoy existe eso o se matan entre hoy las te mismas? Roban los del barrio y no digas nada. ¿Me explico? Porque tal vez los robos de antes, yo llegué a ver gente que robaba antes en el barrio, y bueno, pero a vos no te robaba porque eras del barrio. Hoy te roban los del barrio y si dijiste algo son capaces de ir a tu casa a hacerte quién sabe qué cosa. Esto es una realidad, yo creo que el programa en sí... Muere gente. Sí. Así, por esa venganza y no pasa nada, no viene la policía, la justicia. A veces sí. Es un tema que yo estoy hablando un poco de mi familia y del barrio donde crecí, pero esto abarca muchos barrios de Buenos Aires, esto abarca la problemática de Buenos Aires. Es verdad, cuando leías recién, con respecto a los abusos, los mayores abusos siempre son por parte de los propios familiares de la casa, la gente que no te cree, cuando nosotros le decíamos a mi mamá, mamá, me están tocando, mamá, me están haciendo esto, y no lo creía. El hecho de la ausencia de un padre, el hecho de vivir en un barrio donde por ahí te lleva más a la droga, al alcohol, a la violencia, esto pasa siempre, ¿no? Y es tristemente lo cotidiano de cada día, de cada momento. Esto es una realidad que existe. Cristian, ¿cómo fue tu encuentro con la fe? Bueno, yo tuve 3 intentos de suicidio. Para ser sincero, no quería vivir más porque llegó un momento en la vida... Perdóname, el abuso se terminó a los 12 años. Sí. ¿Y en qué momento empezaste a pensar en suicidarte? Y a los 15 años. ¿Por qué? Porque... ¿Lo viste en el cine? ¿Lo viste en la televisión? No. Yo me hacía pis encima. Esa era la verdad. No me levantaba ni para ir al baño de pánico que tenía. Y tenía ciertos momentos de tormentos donde escuchaba voces, donde me pasaban cosas en el cuerpo. Yo dormía con la cabeza tapada del miedo. Veía cosas, para ser sincero. Y no me creían. Yo le decía a mi mamá, mamá, vi una cosa y se reía y no quería ir al baño porque sentía que me tocaban, sentía un montón de cosas. Entonces, aunque tenía ganas de matar a todos, también era verdad que tenía ganas de morirme porque, digo, ¿para qué estoy acá? O sea, ¿cuál es el fin de todo esto? Yo creía en Dios. Yo fui a la iglesia católica en su momento, tomé la comunión, la confirmación. Yo era un chico que buscaba a Dios. Pero no entendía... ¿Por qué tuve que vivir todo lo que tuve que vivir? En un momento de mi vida alcé los ojos al cielo y dije, Dios, ¿por qué? No estaba enojado con Dios, porque si hay alguien a quien siempre tal vez respeté, aunque no entendía quién era Dios y tal vez para mí era el único cuento que me ayudaba a sentirme mejor, lo respetaba, pero yo quería saber por qué. ¿Por qué él no estuvo ahí? ¿Por qué me dejó con personas que me hacían daño? Uy, qué preguntas, hermano. Espero que en esta media hora que nos quede nos contestes esas preguntas. Pero insinuaste como una opresión espiritual, demoníaca, ¿no? Eso de sentir que hay alguien que te toca cuando literalmente, no hay nadie. Sentía que me tocaban, que me destapaban. ¿En tu casa había habido algún tipo de experiencia así? ¿Brujería? No. ¿Pactos? No. Nunca. Simplemente llegaba la noche y empezó todo con... Se empezaba a paralizar mi cuerpo. Yo podía escuchar, no podía ver y podía sentir. Y de repente escuchaba voces, matate, me tocaban, se reían y cosas así que me atormentaban. O me tapaba la cabeza y sentía literalmente que me destapaban. Y me destapaban. Sentía golpes, sentía silbidos, sentía un montón de cosas. Entonces empecé a tener pánico y el pánico me llevó a querer tener la sensación de matarme. ¿Sí? Tremendo. Y bueno, en medio de esos intentos de suicidio, que fracasaron, gracias a Dios. Intenté tirarme abajo de un tren, intenté ahorcarme, intenté pegarme un tiro, pero fueron fallidos. No llegaron No llegaron. No llegaron. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y qué pasó?
Bueno, en un momento yo estaba jugando a la pelota y conozco a un joven que iba a la iglesia y me dice: Cristian, yo no sé qué. Yo tenía 17, él tenía casi 15 años. Me dice: Cristian, yo solo quiero decirte que Jesús te ama. Y yo lo miré y le dije: ¿Sabes qué? Si Jesús me ama, ¿dónde estuvo su amor? ¿Dónde estuvo Jesús cuando me venían dos o tres tipos y me hacían lo que me hacían? ¿Dónde estuvo el amor de Dios para consolarme cuando yo tenía tormento? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi papá me abandonó? ¿Dónde estuvo Dios cuando tenía hambre? No entiendo cuál es el amor de Dios, porque yo lo único que vi fueron dolores, fue sufrimiento. Desde que tengo uso de razón, hasta esta edad, fueron tormentos y tormentos. No tuve amor de papá, no tuve amor de mamá. No entiendo por qué me decís que Jesús me ama. Yo no sé lo que es el amor. Yo te puedo saber lo que es que te abusen sexualmente una y otra vez, hasta no dar más, de querer defenderte y no tener fuerza, de que te desmayen a piñas, de ver cómo le hacían lo que le hacían a mis hermanos, la impotencia de no tener a nadie que nos defienda, el hambre. ¿Dónde? ¿De qué amor me hablas? Eso es lo que yo decía. Si yo creo que Dios existe, pero ¿dónde estuvo? En la Biblia habla de que él mandaba ángeles para cuidar a sus hijos. La Biblia dice que los niños son de Dios. ¿Y dónde quedó todo eso conmigo? ¿Qué mal le hice yo a Dios para merecer todo esto? Esas eran todas mis preguntas. Créame que tenía razones suficientes para no creer en Dios. Sin Sí, embargo, seguía claro. creyendo. Y dudar del amor de Dios, aun creyendo. ¿Me explico? Y él me dijo: mirá, él venía de una familia bien, familia cristiana, pero familia bien. Y yo venía del otro extremo. Me dice: mirá, Cristian, yo no sé, pero sí te puedo decir que si no conociste el amor de Jesús, lo vas a conocer. Yo le dije: bueno, yo quiero conocerlo, pero quiero que Dios se haga real en mi vida, porque si no, si Él no hace algo con mi vida, me voy a terminar matando de verdad. Fue un 21 de agosto, un miércoles 21 de agosto, que me caminé 6 kilómetros para ir a la iglesia donde me iba a empezar a congregar. Bueno, fuimos caminando porque él no, sus papás no estaban, estaban trabajando. Él me dijo que vaya a las 5 de la tarde y yo fui a las 2 de la tarde. Estabas interesado, ¿eh? Estaba interesado en conocer el amor de Dios. Así que como fui muy temprano, me dijo: mirá, si querés vamos caminando. Y como a mí no me costaba caminar porque no tenía nunca ni para el colectivo, le dije: bueno, vamos. Llegué al barrio de Cortejarena, barrio La Reja, en Moreno, y entré a la iglesia y empecé a ver que todos aplaudían, que todos cantaban, que todos lloraban. La predicación duró como 3 horas. Bueno, tenías tiempo. Y me acuerdo exactamente lo que predicó el pastor en ese momento. Me acuerdo completamente. Me acuerdo. Pero había un jovencito que se acerca y me abraza. Me dice: bienvenido a la casa de Dios, sentite cómodo. Y yo no me sentía cómodo. Yo veía toda gente extraña, gente que... ¿Dónde estoy? En ese momento, cuando el pastor después, ya eran como las 11:15 de la noche, dice: ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Yo pasé. Fui el primero. Así que salí del banco y fui. Hice todo lo que el pastor me dijo que tenía que hacer. No entendía nada, pero yo lo hice. Me fui a mi casa caminando 6 kilómetros. Así fueron varios años que yo me fui caminando a la iglesia. Pero cuando llegué a casa, me acosté y sentí una paz que jamás nunca en mi vida la sentí. Pude dormir como 2 días porque no podía dormir. Y poco a poco fui conociendo el amor de Dios en mi vida. ¿Sabes cuándo se manifestó ese amor? Me voy a adelantar un poquito, pero creo que esto es bueno saberlo. Pasaron 2 años de ese momento de que acepté a Jesús. Y un día entro a la iglesia y veo al pastor hablando, ¿sabe con quién? Con la primera persona que abusó de mí sexualmente. Ay, ah, ¿y qué estaba haciendo ahí?
había ido a buscar a Jesús. En ese momento abro la puerta, lo miro y lo identifico al momento. Y vinieron muchas cosas. Cierro la puerta y encaro. En ese momento me vino el pensamiento, esta es la oportunidad que yo estaba buscando por años. Y literalmente en ese momento siento una voz que me dice, Milatich, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No podés vivir del dolor. Perdona. Y eso me hizo temblar. Me hizo temblar. Y cuando me acerqué, él me conoció, ya más grande, con más fuerza. Y empezó a sentirse mal. Yo mismo vi cómo decayó su cara, su mirada. Y el pastor me dice, ¿se conocen? Sí, le dije. Así que en ese momento lo abracé y le dije, todo lo que pasó murió. Yo te perdono. Yo te perdono. Y te voy a demostrar mi amor. Pero no lo hagas nunca más. Y ahí se rompió algo en mi vida que generó un momento de transformación en todo mi ser. Y eso hizo que después me encontrara con primos, con parientes que me hicieron eso. Y desde las cárceles o de donde lo encontraba, lo abrazaba y le decía, yo te perdono, pero no lo hagas más. Claro, yo en ese, cuando era niño no sabía lo que era hacer una denuncia, alguien que me defienda, no sabía nada. La gente creció y vivió como pudo. Pero Dios sabe que a cada uno de los que encontré, yo les pedí perdón. Tal vez ellos me los tenían que pedir, pero yo les pedí perdón por el odio que les tenía. Así que Jesús empezó a cambiar mi vida, empezó a demostrarme su amor. Y hoy me da la posibilidad de predicar, de viajar, de tener una familia. Y ¿tenés hijos? Tengo mi hija Livia. Mi esposa es brasilera. Ay, ay, ay. Ella la conocí en Recife, Brasil. Bueno, ahí tenemos a Livia. Y Luz, que tiene un añito, que nació acá en Argentina. Así que estamos sirviendo al Señor. Estamos por inaugurar un nuevo templo, justamente en General Rodríguez, un lugar para alabar al Señor. Y bueno, estamos trabajando en todo esto que te estoy contando, estamos metidos. Qué bárbaro. Bueno, no lo interrumpí en su exposición, porque la verdad estoy emocionado de ver lo que Dios puede hacer. Alguien nos preguntó hace un rato que quisiera conocer al Señor. Quédate allí, porque yo le voy a pedir a Cristian que te hable a vos dentro de un ratito. A vos y a cientos, miles, no sé cuántos, que han vivido vidas destrozadas por el mal, el pecado, la miseria, la maldad, la violencia, la pobreza. Y que Dios puede hacer un milagro en la vida. Si solamente tomás la decisión de dejarlo actuar. Tengo que leer los mensajes, vos sabés que esto es así. Lea nomás. Muy bueno el testimonio, Gabriel, te bendecimos. ¿Qué testimonio el de Cristian? Nos enseña que los cristianos tenemos que dejar de predicarnos entre nosotros para salir a evangelizar al mundo. Aníbal de Puerto Deseado. Buenas noches, Cristo. Adelante, Jesús te ama. ¿Cuánto falta hace para la juventud? Jesús es vida. Rosa de Santa Fe, eres un elegido de Dios. Mira vos. Muy buen programa, que Dios lo bendiga a todos los que hacen programas. Saludos a Cristian David Elvesia de Santa Fe. Tremendo testimonio, lo conozco y es hermoso cómo comparte a Dios Quique Flores. Quique Flores. Buenas noches, pastor. También para Cristian, un joven valiente que se atreve a compartir su testimonio. Cristo cambió su vida y con seguridad lo puede hacer en aquellos que estén dispuestos a entregarse a la voluntad de Dios para sus vidas. Qué bueno. Estoy mirando el programa, conozco a Cristian y puedo decir que es verdad su testimonio. Norberto de Rififí. Mira vos, una bendición escuchar a Cristian. Bendiciones para vos, Roberto. Norberto. Norberto. Isabel Lava de Partillar también.
Hola, me pasaría toda la noche escuchando y viéndolos, y ojalá todo el mundo viera este programa y entender cuán grande es nuestro Señor poderoso, Sor Ariel Sol de Julio, Santiago del Estero. Tremendo el testimonio de Cristian, bendiciones. Ojalá Dios entre en mi vida con esa magnitud de amor. Soy Matías de General Roca. Porque, ¿sabes una cosa, Matías? Cristian, perdón, Matías es de Televidente. Hay mucha gente que ha tenido un acercamiento a Dios. O se ha acercado más a la religión, ¿no? Pero que no ha tenido un nuevo nacimiento, ¿no? Y Dios hace cosas milagrosas. Fíjate vos lo que nos dijiste. Escuchaste un sermón de 3 horas, te quedaste, cosa que ya habla bien de tu paciencia, con todo respeto al pastor ese que predicó 3 horas seguidas. Si yo llego a predicar más de 40, 45 minutos, no queda nadie en el templo. Hiciste lo que te dije, que te dijo, seguramente te hizo orar, la oración de fe, entregarle tu vida a Cristo. Pero Dios honra a quien con humildad, como un niño, acepta eso. Y fíjate vos, ya esa misma noche sentiste la diferencia. Los estamos viendo desde Longchamps. A mí me pasó algo similar a lo de Cristian. Y el Señor me sanó. Somos Max y Sabrina. Saludos. Marcelo y Ayelén de Santa Elena, Entre Ríos. Muy bueno el testimonio. Y siguen las cosas que dicen, todas hermosas. Noel de La Paz, Entre Ríos también. Felicitaciones por lo que haces y por lucha tan grande. Dios está a tu lado, Lili de General Pico. Pastor, mi nombre es Rosa, soy de Quilmes, veo su programa, escucho esto joven y pienso que no hay mayor milagro que la transformación de una vida. Gracias, Cristian, por tu testimonio, que seas bendecido. Pablo de Alto Verde, Santa Fe. Hermoso el programa. Saludos a Cristian, Fabián Morales y familia de Zapala, de Vocero Zapa. Silvina Silva de San Miguel, Graciela de Santiago del Estero, ahora ya leo solamente los. Familia Barreto de Misiones, Norma y Gabriel de Pergamino, creo que no voy a poder leerlos todos, Luis de Paso del Rey, Mara de Carlos, Paso del Rey cerca allí, ¿no? Sí, Moreno, Paso del Rey pertenece a Moreno. Así claro, que... Valiente Cristian, bendiciones, María de Tucumán, de Santiago Anatuya, soy José. Quiero que vengas a Zapala a predicar. Bueno. ¿Cómo no? Saludos de Lanús Miriam. Luz. Bueno, paro acá, si no me voy a pasar toda la noche leyendo mensajes. Tengo que honrar, porque sabes que yo, a mí me molesta mucho que me digan llame y después no contesto, sí. pero pasa esto, ¿no? Cuando es tanta la respuesta, es difícil poder complacer a todos. Dijiste dos cosas. Número uno, que cuando le entregaste tu vida a Cristo, esa misma noche sentiste que todos esos ruidos, esos silbidos, eso desaparecieron. Desapareció. Y la otra cosa que me gustaría que la explicaras con más detalle es que cuando perdonaste, también sentiste que algo que te dominaba, aún siendo un cristiano, se rompía y te dejaba libre. Sí, sí. Yo crecí en una iglesia que me han brindado todo su amor, pero tuve que aprender a conocer al Señor solito. Yo siempre hago bromas en la iglesia, ¿no? De que hay hermanos que se enojan por todo con el pastor. Ah, no me digas. Sí, hay gente que por tonterías, ¿no? A veces. Pero mira vos, qué injusticia. Yo no podía contar a veces con mi pastor, porque yo sé que él trabajaba, y cuando le decía, pastor, en este momento están tirando tiro en mi casa, ¿puede venir? Claro que no iba a ir. No, yo te digo como pastor, no. Entonces, yo entendí en ese momento que tenía que buscar a Dios. Por las tuyas. Por las mías. Ay, qué bueno eso. Y por eso es que no me fue difícil decepcionarme de las personas, porque entendía que tenía que hacerlo yo. Si no estaban los hombres para ayudarme, estaba Dios. Para eso me había entregado, ¿no? Para confiar en Él. Y en ese momento que yo buscaba a Dios entre medio de algunos
problemas importantes, mi cuarto de oración era el baño. El baño era en ese entonces una frazada que dividía la casa del baño. No había puerta. Y yo me tiraba a orar ahí. Viviendo con tu mamá. Viviendo con mi mamá. Y en ese momento yo entiendo que el mensaje que a veces se predicaba en la iglesia con respecto al perdón tenía que empezar a vivirlo. Porque aunque yo era cristiano, y sí, es verdad, yo sentí una paz que nunca jamás la sentí y no sé cómo explicarla, porque no sé cómo explicarla. Se fue el tormento, se fueron las pesadillas, se fueron los ruidos, se fue todo. No tuve que hacer nada, se fue. Pero había una parte de mí que seguía pensando en cosas que me pasaron. ¿Sí? Entonces, buscando a Dios y escuchando encima, fue un tiempo que fue mucho el mensaje del perdón. Y claro, yo en ese entonces ingenuamente pensaba lo que a veces muchos piensan. No, yo perdoné, pero mientras no ves a la persona. Me explico, cuando ves a la persona es realmente si perdonas. Y escuché a alguien que dijo, perdonar no es olvidar, sino que perdonar es recordar las cosas sin guardar rencor. Y es verdad, yo nunca me había olvidado de las cosas, las sigo recordando hasta el día de hoy, tal y como fue. Sin embargo, me faltaba una cosita, y era que en mi corazón yo necesitaba perdonar. Por eso es que cuando voy un día a la iglesia y me encuentro con que el pastor estaba hablando con la primera persona que me abusó, fue como un baldazo de agua fría, fue como que vino todo eso, porque yo iba a los retiros, iba acá, iba allá, y sí, yo perdono, escribía el nombre, escribía, lo tiraba al fuego, no sé, hacía lo que sea. Pero cuando lo vi me di cuenta que no lo había perdonado. No había sido tan así. Entonces, yo dije, si quiero estar bien con Dios, no puedo estar atado al rencor, al enojo. Ya es, creo que este es el momento que Dios me permite para que yo pueda perdonarlo y vivir con esa libertad plena del perdón. Lo que hizo eso, pastor, fue que me sea más fácil perdonar ahora cuando alguien te hace algo. Porque si no puedes perdonar eso, ¿cómo vas a perdonar algo menor a eso? Entonces, creo que eso hizo que se rompieran cadenas, que se cayeran cosas que todavía estaban en mi vida. Y bueno, y después fue. Es más, algunos hermanos me decían, ay, yo no sé cómo haces, pero es que después me fui a buscar a mi primo. Después, un día fui a ver a un primo preso y ellos no querían tocar el tema, pero yo decía, tranquilo. O sea, le tocaba la mano y le decía, tranquilo, tranquilo, estás perdonado. Entonces, ya después no me fue difícil, porque traté de que no volviera una raíz a mi corazón, sino que saliera todo de raíz. Bueno, esta es una parte muy importante del crecimiento de la vida cristiana, el aprender a perdonar. Es recordar, pero sacarnos de nuestro corazón todo intento de venganza. Es liberar al otro de cualquier cosa que merece. Dejarlo ir. Me acuerdo lo que me hiciste, pero no te lo voy a cobrar. Dejarlo ir. Eso es perdonar. Exactamente. Y cuando uno perdona, se saca de la mochila muy pesada que lleva encima. El más bendecido en esta relación es el que perdona. Porque el que cometió el delito seguirá con su culpa. Y lo seguirá, hasta seguirá haciendo el mal que hizo. Pero aquel que perdona deja de tener la pesada mochila del rencor. Exacto. Y comienza a vivir de una manera libre. Vos sabés, Cristian, que me gustaría que le hablaras a la cámara pensando en que hay gente que vio, que está viendo este programa, y ya dos o tres lo dijeron, que les gustaría tener esta relación que vos tenés con el Señor. Les gustaría vivir esta transformación que vos viviste. Y no hace falta que te imagines mucho.
En la audiencia hay gente que fue abusada, abandonada, que se hace las mismas preguntas que te hiciste vos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me abusaban de mí? ¿Dónde está Dios cuando mi papá se fue y le pegaba a mi mamá o me maltrataba a mí? ¿Dónde está Dios cuando mi mamá me abandonó? Y para esas personas es duro hasta que alguien como vos les cuente y les diga que el mismo Jesús que te salvó a vos los puede salvar a ellos. Ahí está la cámara. Hacé de predicador televisivo, pero tenés una autoridad que te da la vida, que estoy seguro que Dios la va a usar en este momento. Amén. Bueno, para todas aquellas personas, no tienen que hacer un sacrificio, no tienen que hacer absolutamente nada que no puedan hacer. Simplemente es reconocer tu condición, es reconocer quién sos, es saber dónde está tu dolor, es saber que no podés hacer nada por vos mismo. Yo intenté buscar el consuelo en profesionales, las maneras de vivir en profesionales, y seguía vacío, seguía sin esperanza, seguía sin rumbo. Y fue en el momento que me acerqué a Jesús, fue cuando llegué a la iglesia. No tuve que hacer nada más que ir voluntariamente hacia el altar, lo que tipifica ir hacia Él. Decirle: Jesús, yo te necesito. Yo te necesito más que nunca. Creo en vos, he escuchado de vos, pero necesito, por favor, que vos puedas vivir en mi vida, que la transformes. Yo no quiero ir y seguir con la misma vida. Yo quiero ir a ti y que realmente puedas transformarla. Entonces, yo te animo que donde estás puedas hacer esto, ¿no? Que aproveches este momento. Yo sé que hay más personas que nos están escuchando y que tal vez guardan eso en su corazón. Hombres, mujeres, lo vivo en muchas iglesias cuando hablo de esto, y todavía pasan los años y siguen teniendo ese rencor, esa sensación de angustia, de venganza, se menosprecian. Pero esta es la oportunidad que Dios te brinda para poder aprovechar y que vos te puedas acercar a Él y que cierres tus ojos y te reconozcas ante Él. Le digas: Jesús, yo te necesito. Yo te necesito en este momento más que nunca. Te necesito en mi crisis, en mi dolor, en mi angustia. Te necesito en mi familia, en mi matrimonio. Te necesito para que puedas ayudar a mis hijos, para que me saques de esta condición que vivo, para que quites el dolor, el rencor, para que puedas hacer algo nuevo en mi vida. Cuando haces eso, yo te puedo asegurar y garantizar que la paz de Dios va a empezar a descender. Decirle: te reconozco, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame. No tengo fuerzas, pero tú eres mi fuerza. No tengo paz, pero tú eres mi paz. No tengo qué comer, pero tú eres mi sustento. Tú eres mi Señor y nada me va a faltar. En mi casa hay violencia, pero Señor, tú puedes calmar la tempestad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y recibe la bendición de Dios para tu vida y busca una iglesia para que te puedas congregar, alabar a Dios y ser feliz. Tremendo, qué grande. O sea que mientras hablabas, a mí me vienen canciones que aprendí cuando era chico, himnos. Te quiero cantar uno. Me gusta. Seguro que no lo conoces. Puede ser que sí. Cuán glorioso es el cambio operado, mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón,
No lo sabías ese. No, ese no. Ah, este es bien viejo, te voy a bajar un poquito. Y mira la última estrofa que dice: ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, porque Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Ay, qué tal, hace años que no cantaba esto yo. Es así, cuando viene Cristo a nuestro corazón, hay una paz infinita que no podemos explicar. Lo acaba de decir Cristian, no puedo entender cómo esa paz sobrenatural que nunca conocí empezó a reinar en mi vida, a dominar mi vida, cuando Cristo vino a mi corazón. Lo que te dijo Cristian, hacelo en esta noche. Invita, Señor, entra en mi corazón. ¿Qué significa? Entrar en mi vida, en mi voluntad, en mis sentimientos, en mis emociones. Señor, toma control, te entrego lo que soy. Y algo extraordinario va a comenzar a pasar. Y como te dijo, este podría venir a hacer un programa toda la noche acá, Cristian. Anda a la iglesia más cerca que tengas, a donde veas cristianos viviendo una vida de felicidad, de alegría, de servicio, y unite a ellos. Gracias, Cristian. No, por favor, ¿me permite una última cosa? ¿Cómo no? Pueden buscarme en Facebook como Cristian Milatich, es mi página oficial. Ahí tengo videos que hablan de esto, ¿sí? Uh-huh. Hablan de abusos, hablan de violencia. Así que Cristian Milatich, Cristian con CH, Cristian sería Milatich, es mi fanpage, mi página oficial de Facebook. Y si no, bueno, aquellos que quieran escribirme, como tenemos un celular en particular que nos pueden escribir todas las personas, ¿puedo decirlo? El número, no tengo tiempo, pero ¿sabes qué? Insistamos con lo de la página. Cristian Milatich. Cristian con CH. Cristian con CH, Cristian Milatich. Ah, lo tenemos como ahí. Como aparece en la pantalla. Sí, lo podemos poner otra vez, así que estamos en el borde, pero en el borde para las radios, para los canales de televisión. No, no podemos, evidentemente no. Cristian Milatich, pero CH. Milatich. Sí, Cristian con CH, Milatich. Ahí está. Cristian Milatich. Ahí está. Sí, ahí está. Pueden buscarnos en Facebook. Ahí está, deja esto aún cuando salga el video de la clausura del programa. No sé si puede ser. Para que la gente lo anote y se ya esta misma noche entre ahí en el Facebook y vea esto y mucho más. Después poné el programa este en sí, tu sí, por página. Supuesto, por gracias. Supuesto. Ay, nos tenemos que ir. Que Dios le bendiga, nos encontramos aquí el lunes.